Hola, ¿qué tal? Repasamos a partir de ahora las cosas que pasan en Jerez y en su comarca. Y empezamos con el Ayuntamiento de Jerez, que ha adjudicado la redacción y ejecución de las obras de mejora del CEIP Alfonso X el Sabio y el cerramiento del Colegio de Payesequillo. El Teniente de Alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz, ha asegurado que el Gobierno local ha hecho sus deberes en verano para que todo esté listo para la vuelta al cole. La Junta de Gobierno local ha adjudicado la redacción del proyecto y ejecución de las actuaciones de reforma y mejora de la eficiencia energética en el Colegio Alfonso X el Sabio a la empresa Vivendio Sostenibilidad Energética SL por importe de 2.184.000 euros. Tiene un plazo de ejecución de 18 meses y contemplan intervenciones en los tres edificios del centro, así como en los espacios libres exteriores para impulsar la eficiencia energética mediante un consumo prácticamente nulo. Lo encasillamos dentro del PIREP, de este programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, que encaja también dentro del PRTR. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que va a mejorar, sin duda, las condiciones, sobre todo desde el punto de vista energético y también de accesibilidad. Igualmente se han adjudicado las obras de sustitución del cerramiento perimetral exterior del Colegio Vallesequillo, actuación muy demandada por la comunidad educativa. Las obras han sido adjudicadas a Santiago Perea Manzano por importe de 47.900 euros y un plazo de ejecución de 30 días. El objetivo es corregir la malla exterior. La mejora de la envolvente de los tres edificios del CEIP Alfonso X el Sabio, de la reparación o renovación de ascensores y también de las redes de riego, de la sustitución de luminarias fluorescentes por otras de tipo LED, de la solución de eliminación de barreras arquitectónicas, así como la construcción de pérgolas y porches, sobre todo para proteger ante las inclemencias climatológicas. También en materia educativa, Agustín Muñoz ha recordado que el Ayuntamiento tiene en marcha otras dos obras en los colegios Tartesos y Antonio de Nebrija. Ambas comenzaron el pasado mes de marzo y se encuentran muy avanzadas. La Junta de Gobierno local también ha dado luz verde a una serie de contratos para mejorar servicios y equipamientos públicos en materia cultural y deportiva. Son, como decimos, asuntos acordados en la Junta de Gobierno local que se ha celebrado esta misma mañana y que daba cuenta el Teniente de Alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz. Estos contratos permitirán en materia cultural la instalación de un sistema de alarma en el edificio de la Biblioteca Central, adjudicado a Alarmas 365SL por valor de 3.900 euros. El suministro e instalación de material técnico de sonido en la sala compañía, adjudicado por 18.000 euros a Más que Sonido. Suministro e instalación de nuevas vitrinas expositoras para los claustros de Santo Domingo. Actuación adjudicada a reformas y suministros de equipamientos por importe de 18.100 euros. Un nuevo escenario para el patio de los claustros de Santo Domingo, adjudicado a Más que Sonido por importe de 18.100 euros y la reparación de los paneles expositores de la Sala Pescadería Vieja, adjudicado por importe de 6.500 euros a TDE Consultores SL. En materia deportiva, el servicio de mantenimiento del campo de fútbol Pepe Ravelo anexo de Chapín, adjudicado por importe de 14.100 euros a Manuel Alejandro Cabrales Peña. La reparación del cerramiento de la pista deportiva del Pelirón, actuación que asumirá la empresa Gesmacont por valor de 13.200 euros y que forma parte de los trabajos que está realizando el servicio de deportes para la mejora de la instalación deportiva del barrio. El Ayuntamiento acometerá obras de mejora en la Plaza del Cantejón de Codecobesa y en la calle Moscatel de la Serrana, dos actuaciones muy demandadas en la zona que anunció el Teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, en una reciente visita a la barriada junto a la delegada de Participación, Carmen Pina. El Ayuntamiento va a acometer en breves fechas dos actuaciones muy demandadas en la zona.
La Plaza del Cantejondo es un lugar de encuentro en la barriada, por lo que el Gobierno municipal quiere mantener en las mejores condiciones posibles, ha explicado Jaime Espinar, además de estar muy encima de la limpieza, acometer arreglos en el parque infantil y mejorar la accesibilidad, ha añadido el teniente de alcaldesa. Concretamente se renovará el caucho del parque infantil, se adecentará el vallado y se repararán los aparatos del parque biosaludable. También se dará respuesta a la petición de instalar más bancos en la Plaza del Cantejondo. Jaime Espinar ha anunciado que se dará cumplimiento a esta reivindicación vecinal. En cuanto a La Serrana, el ayuntamiento actuará a corto plazo en la accesibilidad de su entorno, en la calle Moscatel, que tiene unas barreras arquitectónicas muy considerables. Se proyectan nuevos rebajes y espacios que permitan a las personas con discapacidad transitar por la zona sin ningún tipo de problema. El gobierno de María José García Pelayo continúa trabajando para seguir mejorando nuestras barriadas. La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha firmado el acta de ocupación y pago del solar de la calle Porvenir 32, destinado a la construcción de 7 nuevas viviendas. Al formalizar la venta del solar, el ayuntamiento recupera un espacio degradado y amplía la oferta residencial del centro. La empresa Postumia Homes SL adquirió esta finca, incluida en el registro municipal de solares, por el incumplimiento de los deberes urbanísticos de sus anteriores propietarios por 97.555 euros. La propuesta de intervención consiste en la construcción de 7 viviendas de al menos 2 dormitorios. El nuevo comprador debe solicitar licencia de obra en un plazo de 4 meses. La finca en cuestión se configura como un solar con una superficie de 295 metros cuadrados en la que había un edificio que databa de finales del siglo XIX. Actualmente solo se conserva de la citada edificación, que está calificada con el grado de conservación arquitectónica, las fachadas que dan a calle Porvenir y Marimanta. Belén de la Cuadra ha declarado que al culminar este procedimiento se eliminará un espacio degradado y se ampliará la oferta residencial de esta zona de la ciudad, y ha añadido que la actuación se ajusta al objetivo marcado desde el Gobierno de revitalizar y mejorar la calidad de vida en el centro de Jerez. Esta venta forzosa se suma a otra que se ha efectuado este año correspondiente a las fincas de la calle Morla 1 y la plaza Cocheras 8. El proyecto contempla la construcción de 18 viviendas. El gobierno local modificó la fórmula de adjudicación de los inmuebles sometidos a venta forzosa, priorizando propuestas en las que se destine el inmueble o solar al uso residencial para favorecer la llegada de nuevos residentes e impulsar la actividad social y económica de la zona. El ayuntamiento sigue trabajando en el mantenimiento de los centros educativos de cara al inicio del curso escolar. En este sentido, la Junta de Gobierno local aprobó la semana pasada actuaciones por importe de 17.500 euros. 184 contenedores para el mantenimiento de los patios de recreo de los centros educativos y la limpieza de tuberías y canaletas en los colegios Antonio Machado, Blas Infante y Pío XII. Los contenedores de 120 litros de capacidad responden a una demanda de la comunidad educativa de Jerez. Estas son las dos actuaciones aprobadas por el ayuntamiento, a lo que destinará 17.500 euros. La Junta de Gobierno local ha adjudicado dos contratos que tienen como objeto reforzar la conservación, el cuidado y el mantenimiento de los colegios. Además, forma parte de las inversiones del Gobierno para mejorar servicios públicos y equipamientos de la ciudad, a lo que ha destinado 2,1 millones de euros para más de 200 inversiones que lleva a cabo el ayuntamiento por todo el municipio hasta mediados del mes de septiembre. El delegado de Desarrollo Educativo, José Ángel Aparicio, ha explicado que ambas intervenciones se enmarcan en los planes del Gobierno de María José García Pelayo de acometer reformas y arreglos por toda la ciudad, tanto en materia de infraestructuras como en servicios. Y en este sentido ha añadido que mantener un buen estado nuestros centros educativos es una de sus mayores prioridades. Si notan ustedes una bajada generalizada de la presión del agua o la aparición de turbidez al abrir el grifo en algunos hogares, no será motivo de alarma. Se trata de la reparación de una conducción principal de agua de consumo humano en la red de abastecimiento del consorcio de aguas de la zona gaditana. Durará al menos 24 horas. La intervención se realizará en la arteria 1, una infraestructura clave que data de 1957 y que abastece a los depósitos de Monte Alto, Trebujena y los Generales de San Cristóbal, responsables de cubrir el consumo de agua en las localidades de Sanlúcar, Chipiona, el puerto de Santa María y Rota. La reparación ha comenzado hoy en la zona de Jerez y Costa Noroeste. La actuación requiere el corte temporal de la conducción durante un periodo mínimo de 24 horas. Aunque el consorcio pretende minimizar la duración de la intervención, dice que será inevitable una bajada generalizada de la presión del agua y la aparición de turbidez al abrir el grifo en hogares afectados.
El consorcio de aguas de la zona gaditana pide disculpas de antemano a los usuarios por las molestias que esta situación pueda ocasionar. Sin embargo, añade que es necesario acometer la reparación de forma inmediata debido a la creciente pérdida de agua registrada en las últimas horas. Para cualquier consulta adicional, se ruega a los ciudadanos llamar al 956-3298-71, teléfono del servicio de centralita del consorcio de aguas de la zona gaditana. Zoo Botánico Jerez y Junta de Andalucía colaboran en una nueva migración de ibis eremita acompañado de ultraligero. El objetivo es volver a conectar las poblaciones de Andalucía y de Centro Europa. El grupo de ibis eremitas que ha nacido en el zoológico de Rosés en Carintia podrían llegar a Vejer en los primeros días de octubre. Con esta nueva migración, en el marco del proyecto Life Wildlife Team, volverán a unirse las dos únicas poblaciones reintroducidas que existen en el mundo de ibis eremitas. El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha hecho hincapié en el papel fundamental que el Centro para la Conservación de la Biodiversidad Zoobotánica vuelve a tener en esta aventura en colaboración con la Junta de Andalucía. La Junta de Gobierno local ha aprobado la contratación del patrocinio del segundo Festival de Cine con Acento. Esta segunda edición se celebrará entre el 14 y el 20 de octubre y refuerza los valores de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. La Junta de Gobierno ha iniciado el expediente de contratación del patrocinio de la publicidad del segundo Festival de Cine con Acento, que se celebrará entre el 14 y el 20 de octubre de 2024. El festival contará con proyecciones de cortometrajes y películas andaluces, ponencias de profesionales del sector y diversos espectáculos relacionados con el mundo del cine, con un presupuesto del contrato que asciende a 24.000 euros. El festival está organizado por la Asociación de Artes Escénicas y Audiovisuales de Jerez, con la colaboración de la Escuela de Artes Escénicas y Cine María Espejo, y en la pasada edición contó además con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez y el patrocinio de distintas empresas. Los objetivos de esta segunda edición son promocionar la ciudad de Jerez como localización de producciones cinematográficas a escala nacional e internacional, consolidar premios a cineastas y productoras andaluzas, visibilizar a los profesionales del sector, formar en valores a través del cine, el intercambio con festivales de cine europeo y el fomento del cine entre los jóvenes. Este festival refuerza y fomenta los valores de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura. El Partido Popular de Jerez ha destacado el Hub Aeronáutico Net Zero como una de las grandes apuestas de la Junta de Andalucía con la industrialización y el empleo en Jerez. Los populares defienden que los pasos dados por la Junta demuestran que se trata de una realidad y un claro ejemplo de compromiso cumplido tanto por parte del gobierno de Juanma Moreno como por el de la alcaldesa María José García Pelayo. Desde el PP de Jerez han puesto de relieve que este proyecto, para el que la Junta ha conseguido una importante financiación de fondos europeos, va a suponer un antes y un después, apuntan desde el PP, en cuanto a creación de empleo y diversificación de la oferta laboral en Jerez, puesto que supone una apuesta única por la aviación sostenible y el sector aeronáutico. Pintura de manos, mural de pintura y taller de manualidades en el Gallo Azul y una charanga ambientando la zona comercial. Estos son algunos de los atractivos que ofreció el sábado la Asociación de Comerciantes de Jerez Acoge para dinamizar el centro. Los niños y niñas que quisieron pudieron participar gratuitamente guiado por monitores que dirigieron la actividad. Una forma divertida y diferente de entretener a los más pequeños mientras los mayores realizan sus compras. Y si no tuvieron la posibilidad de acercarse el sábado, podrán hacerlo el próximo fin de semana. El sábado 31 de agosto, Acoge repetirá el mismo programa de actividades. El horario es de 11 a 2 de la tarde. Los equipos jerezanos de Segunda Federación afrontan esta semana el inicio liguero con sabores diferentes. Por otro lado, el Jerez Industrial se adjudicó el trofeo de la Copa y la Venecia.
El Jerez Club Deportivo se adjudicó el trofeo Antonio Moure al vencer a Federico Mayo y Guadalcacín en el campo Pedro Garrido. Las buenas sensaciones del equipo coinciden con la valoración como institución que realiza su presidente, Juan Luis Gil. Estamos hablando que es la mejor temporada que tenemos a priori. Salimos prácticamente sin deberle ni un euro a nadie otra vez y creo que va a ser una temporada bonita. Es cierto que tenemos que ir con los pies en el suelo, que es lo que hemos hablado también con nuestra dirección deportiva, tenemos que ir con los pies en el suelo, pero para lo bueno, para lo malo somos el Jerez. Y el Jerez va a luchar por todo, esté en la categoría que esté. Eso que no le queda a nadie la menor duda, que estemos en la categoría que estemos, vamos a luchar por todo. Por su parte, el Jerez Deportivo Fútbol Club se adjudicó el trofeo de la vendimia ante el Club Atlético Central en la tanda de penaltis, después de finalizar el tiempo reglamentario con empate a cero. Las sensaciones del técnico David Sánchez no son positivas ante el inminente inicio liguero. He notado mucha frialdad. De que he llegado, creo que el partido en Chapín, que he visto que es, no sé, la presentación nuestra, a una semana de la competición, después ascender, estamos en segunda red. No sé, sensación que el equipo muy frío, la sensación de exterior muy frío, sensación no contenta. Pero bueno, ahora no estarán cansados, estarán cargados. Por otro lado, Jerez Industrial se adjudicó el trofeo de la Copa y la Venencia al vencer al San Fernando Club Deportivo por 2-1, con dos partes diferentes para los industrialistas. Hemos estado muy fallones en salida de balón, con muchos pases erróneos, con controles, con pérdidas tontas que puede ser también parte del trabajo acumulado, así que no hay que darle más importancia. Así que es verdad que después del descanso hemos reaccionado y le hemos dado una marchita al partido. Nos centramos ahora en el fútbol sala y con el primer partido de pretemporada del Guadalcacín femenino, que logró vencer a la Asociación Deportiva Ceuta por 5-1 en la Copa Diputación. El próximo fin de semana disputará la Copa de Andalucía junto a Martos, Atlético Torcal y Playas de Málaga en la localidad malagueña de Cañete la Real. Andrés Sánchez prepara así su estreno en la primera división del fútbol sala nacional el próximo 7 de septiembre frente a Melilla. También disputó su primer partido de pretemporada el Jerez Toyota Animauto, imponiéndose a la Unión África Ceutí por 5-3. Ambos equipos ofrecieron un gran espectáculo a los aficionados al futsal en el Polideportivo Municipal Ruiz Mateos. Isco Torres, técnico del Jerez Toyota Animauto, continúa la preparación de un equipo que luchará por estar en la parte alta de la clasificación en Segunda B y optar así al ascenso de categoría. El Gobierno de Jerez ha expresado su agradecimiento a Unipublic por la promoción, el impacto mediático y el retorno económico que ha supuesto para Jerez la salida de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España. La organización de la Vuelta ha calculado un impacto mediático por encima de los 323 millones de audiencia, con una valoración superior a los 4,3 millones de euros. Respecto a la repercusión económica, el retorno fue 15 veces superior al coste de la organización de la salida de la Vuelta. El cálculo de beneficios es de 6,3 millones de euros, lo que supone un retorno de 750.000 euros en la economía de la ciudad. Y esta mañana quizás haya sentido temblar el suelo, y es que se ha producido un terremoto en el sur de Lisboa de 5,5 grados en la escala Richter. Se ha sentido en 7 comunidades autónomas, también en Jerez, Sanlúcar, Rota, Puerto Real y Cádiz capital. Eso sí, sin daños materiales ni personales. Conozcamos ahora la previsión meteorológica. Hoy tenemos cielo nuboso en el litoral, sin descartar lloviznas ocasionales durante la primera mitad del día en la vertiente mediterránea, quedando poco nuboso por la tarde. En el resto, cielo poco nuboso, temperaturas en ascenso en el litoral atlántico. En el resto, mínimas sin cambios y máximas en descenso. Vientos de levante moderados.
Este martes tendremos cielo poco nuboso con intervalo de nubes bajas y brumas matinales en las costas, sin descartar lloviznas en el campo de Gibraltar. Temperaturas con ligeros cambios, vientos flojos a moderados de levante, más intensos en el estrecho en la primera mitad del día. Las temperaturas en Jerez oscilarán entre una mínima de 21 grados y la máxima de 35. Jerez suena con fuerza en el Festival Flamenco On Fire. El jardín del Palacio de Navarra acogerá mañana martes por la noche un concierto del maestro jerezano de la guitarra Gerardo Núñez con motivo de la 11ª edición del Festival Flamenco On Fire. Antes, otros dos jerezanos, Jesús Méndez y Pepe del Morao, abrieron el viernes el certamen que se celebra en Pamplona hasta el domingo 1 de septiembre. Con ellos y por alegrías, les dejamos, no sin antes agradecerles su compañía. Sean felices. Si no pasa.